tendríamos que traerle un contrato para regularizar la instalación. Ya. Bueno, también conoce que a partir de la fecha mensualmente tendrá que hacer un abono de 15 soles mensuales. Sí, lo que nos pregunta ya. Sí, 15 soles mensuales. Esto, bueno, estamos buscando a través del gobierno de establecer un mecanismo con el cual la tarifa sea menor, ¿no? Pero mientras tanto es la tarifa que nosotros tenemos, no podemos cobrar menos. Y esperemos no tener ningún problema, que los pagos sean puntuales, ¿no? Pensemos que lo que nosotros paguemos va a ser en beneficio de otras personas que también necesitan los paneles solares. ¿Y eso es para todo artefacto? No, el sistema que nosotros estamos instalando ahora mismo, vamos a instalar, si llegamos a un acuerdo, es un panel de 50 vatios, dos luminarias, dos focos, y un enchufe. Puede tener capacidad solo blanco y negro, una radio y dos focos. Ahora mismo, ¿no? Batería que no necesita mantenimiento, no necesita manipulación, no necesita que le echen semanalmente ni mensualmente ningún tipo de agua destilada ni nada por el estilo. Es como una pila, ¿no? Exacto. Y tiene una vida útil de más o menos 3 años. Sí, está la foto, la otra. Y ahí. Es acá ya se listo, ¿no? Vamos a hacer otra foto. Ya, y toma tu alicate para que lo vayas cortando poco a poco. Como cortas. Ajá, el panel tiene que ir así. Así tiene que ir. Así mira la cara. Hasta chofer y técnico. Sí. Las dos cosas. Maestro, ¿lo que hace? No es que este sea. Maestro, ¿lo que hace? Entonces consta de un panel, en que lo han visto, está colocado ahí en su techo, un regulador de carga y su batería. Son los tres elementos básicos de un sistema fotovoltaico. Panel, regulador de carga, batería. Empecemos en el panel. El panel es el que se encarga de capturar la energía luminosa y lo convierte en energía eléctrica. Ese es el panel. Entonces el panel es un cargador de batería. Toda la energía que es transformada por el panel viene y se almacena en este elemento, que es la batería. Esa es su única función del panel, cargar la batería. ¿Qué consideraciones hay que tener? Solamente limpiarlo del polvo. Eso hablemos acá, no sé con qué frecuencia caiga polvo, entonces hay que subir al mes o a los 2 meses con un trapito húmedo, con un balde de agua, echarle y listo. Limpiar el vidrio. Puro agua, sin usar detergentes, por favor, ¿sí? Puro agua. Ya, otra consideración sobre el panel, de que no le caiga sombra. Acá ustedes en que ese espacio no tienen sombra, entonces no hay ningún problema. No atrae el rayo, despreocúpense. Está preparado para trabajar a la intemperie. Sol, lluvia, granizo, todo. Lo que venga. Está diseñado para que trabaje a la intemperie. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con el panel. ¿Manipulación por parte de ustedes? Ninguna, solamente se limpieza. ¿Otra cosa? Nada. Ahora sí, hay que ir al regulador de carga. Este equipito es el cerebro,